armadas. No venimos a pedir permiso. Los pañuelos verdes están en nuestras mochilas, carteras, peinados, en nuestra piel, en los balcones, en las escuelas, universidades y sindicatos. Al punto de ver a las jóvenes y adolescentes abrazar la causa. Mujeres abortamos porque tenemos derecho a decidir nuestro propio destino. Siempre hemos abortado y lo vamos a seguir haciendo en las condiciones que podamos. Tal de esa deuda con educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Voten a favor del proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Bien, cerrado. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Las mujeres no somos un instrumento de la reproducción humana. Las mujeres somos personas. No debemos ser instrumento de nadie. Decir que Dios es fuente del derecho, en mi opinión, es muy peligroso. No responde a nada en nuestra historia. La historia del derecho en Argentina es la historia de la secularización. Nosotras las mujeres hemos aprendido a poner nuestros temas en agenda. Pudimos hacer del feminismo una construcción horizontal, heterogénea y popular. Somos las que siempre quisimos hablar de educación sexual integral. Somos nosotras también las que nos hartamos de que nos mataran y nos organizamos y nos hicimos miles gritando ni una menos. Somos las mismas, pero también somos otras, porque la marea nos hizo dejar de encontrar las caras de siempre para empezar a conocernos y reconocernos entre cientos de miles. Así llegamos acá. Ustedes, como representantes del pueblo que democráticamente les ha elegido en el marco de un Estado laico, deben hacer ley lo que es un derecho. Y en esta instancia no pueden olvidar que si deciden convalidar estas maternidades forzadas, teniendo la oportunidad de efectivamente cambiar la historia, estarán siendo también responsables de esa violación y de esa violencia. La libertad empieza en el cuerpo y viene siendo hora que, estando en el siglo XXI, todas las personas seamos libres. Y ahora que somos tantas, ahora que fuimos cambiando, que fuimos aprendiendo, ahora que de ser siempre las mismas pasamos a ser millones, ahora que gran parte de la sociedad nos respalda y más que eso, ahora que la sociedad cambió y se sumó a este grito, ahora tiene que cambiar la ley. Por nosotras, por nuestras viejas y por nuestras pibas, que sea ley. Nadie se rinde, aquí nadie se rinde, aquí la piba luchará, aquí la piba luchará. Nos van a tener que escuchar, nos van a tener que ver, porque somos miles, porque sacamos el aborto de la clandestinidad social. Ustedes, senadores y senadoras, son los responsables de que el Estado hoy haya negado un derecho fundamental. ¡Somos la gente del